clavadista Eduardo Antonio Castro Silva es el deportista del año 2012. Originario de Ciudad Juárez, a muy corta edad, demostró su interés por practicar clavados y junto a su hermano se inició en este deporte. El Centro Acuático Universitario fue testigo de sus inicios. Eduardo entrena toda la semana, dos veces al día, a la vez que continúa sus estudios de preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez. Anatoly Kalashnikov entrena a Eduardo desde los 5 años y expresó el orgullo que siente por su alumno, a quien además felicitó por este importante logro en su vida. Desde yo conozco a él desde el 5. Él tenía 5 años cuando llegaron en esta cosa. El primer día yo trabajo con él y siempre él siempre está trabajando muy, muy bien. Yo creo que va a tener un futuro bueno, porque tiene todo para seguir adelante. Yo creo que va a ser un deportista olímpico. Con solo 15 años de edad, ha sumado varios logros en su carrera deportiva, entre los que destacan primer lugar en trampolín de 3 metros y segundo lugar en trampolín de 1 metro, obtenidos en el Campeonato Mundial Junior celebrado en La Paz, Baja California, al que acudió como parte del selectivo nacional 2012. Este mismo año, Eduardo consiguió el segundo lugar en trampolín de 1 metro, segundo lugar en saltos obligatorios y tercer lugar general en la Olimpiada Nacional realizada en Guanajuato. Pues mi sueño siempre ha sido poder representar a México en los Juegos Olímpicos, es mi sueño, pero además de eso tengo otras metas en las cuales es dar lo mejor de mí en cada competencia, en cada entrenamiento, porque eso es prácticamente lo que uno debe hacer como deportista, dar lo mejor de sí siempre. Eduardo es consciente de que su sueño solo se puede obtener dando lo mejor en todas las competencias. El apoyo familiar siempre ha sido importante para Eduardo, ya que fue su hermano Mauro quien le inspiró para dedicarse a este deporte. La admiración es mutua. En varias ocasiones ha tocado competir como pareja, hemos llegado a ser segundos a nivel nacional. El selectivo para mundial nos fallaron un par de detallitos por ahí, podemos mejorar, estamos trabajando duro para corregirlos, pero sí se siente como que es un buen equipo, más que nada porque llevamos 14 años tirando juntos. De hecho, es favorable en sincronizados que, perdón, que tenemos una ventaja como somos hermanos, entonces podemos salir en entrenamiento, no, que hiciste eso mal, no, que hiciste el otro mal. Entonces hay como que apoyo entre los dos, además que el físico, la fuerza viene siendo lo mismo. Entonces eso es una ventaja en la que se tiene ser hermanos en el momento de tirar sincronizados. Eduardo es un gran orgullo para su familia y celebran con él sus triunfos. Pues quisiera aprovechar para agradecerle a él esta satisfacción que nos entrega a toda la familia, a su papá, a mí, a todos sus tíos, sus abuelos y a toda la familia. Bueno, más que nada contento por él, es un gran logro que él logró, se lo merece, ha trabajado duro por él. Competencia siempre hemos tenido, en años lo he superado yo, en años me ha superado él. Él tuvo la fortuna de ahora ganarlo, se le felicita, estamos contentos por él, pero sí se toma como un reto, como una motivación más para seguir adelante y logrando grandes cosas. Soy Eduardo Castro, soy el clavista y soy el deportista del año. Por ser un ejemplo de la juventud juarense y deportista del año 2012, felicidades, Eduardo.